Hola, muy buenas a todos. One more time. Ya que estamos en otro vídeo del Colony Survival, continuando aquí con nuestra colonia, ampliando aquí nuestra fortaleza, sobre todo en la parte elevada, haciéndonos más campos elevados de trigo para conseguir más comida. En este vídeo vais a ver cómo, por cierto, me voy a las montañas y aquella luz de allí es una especie de mina que me voy a hacer más adelante para sacar oro, porque el oro solo se consigue en ciertas zonas como las montañas de nieve que hay allá. Vais a ver en este vídeo cómo hago un viajecito y me preparo ahí una mina. Cómo voy en mi base principal de aquí, voy aumentando lo que son las tecnologías, desbloqueando nuevos trabajos, nuevas cosas, y cómo me hago una zona de pesca interior, que la verdad es que mola muchísimo. ¡Empecemos! He construido un par de cosas estas para tener más flechas. Toda esta parte de aquí, que había un desnivel, lo he rellenado para que ahora sea plano. He puesto aquí en la entrada de la mina una especie de casetita de madera. Y en algunos sitios mola porque he puesto las escaleritas. Pues he puesto escaleritas aquí, que queda más molón. Por aquí también, tucutucutu. Y así subes ahí en plan súper suave, súper soft. Y aquí... Y esta parte de aquí arriba ya la he extendido. Extendí simplemente esto y puse aquí más campos de trigo. Ah, mira, y sí que me dejé preparado para el directo, no me acordaba. Hice agujeros aquí para que el nivel del agua, cuando quite esto, todo el foso, esto es el recorrido que tienen que hacer los zombies para llegar hasta mi base. Entonces, mira, ahora quitamos esto. Oh, y ahora todo esto tan, tan, tan. Se va llenando de agua y tengo aquí el foso de agua, que no sirve de nada, es simplemente estético. Y así, alrededor de mi castillo, tan, 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 también me hice ahí un super foso. Para que esté todo aquí con agua. Por cierto, ¿esto de aquí estará con agua? No, esto de aquí no llega. A ver, vamos a hacer aquí esto que se llene de agua. Y ahora vamos a ir porque esta base ahora de momento no está muy avanzada, pero por lo menos es autosuficiente. Mira, ya está. Y aquí sí, el agua va avanzando ahí. Tengo que ir a la montaña porque el ore de oro solo sale en las profundidades de las montañas con nieve, con lo cual tendré que ir hasta allí y hacer una... Tendría que hacer otra colonia. Ah, no, pero lo de hacer otra colonia no puedo. No puedo hacer otra colonia porque eso se desbloquea más adelante. Cuatro, ponemos arqueros, ponemos cuatro arqueros aquí. Ah, ponemos los cuatro ya, tres y cuatro. Los contrato ya mismo. Bueno, estos primero tienen que ir ahí a la caja, ya han cogido el arco, porque tienes que tener arcos hechos, porque a los zombies de normal de un pedazo mueren, pero a los que son un poco más chetos no. Pues ahora cuando amanezca nos vamos allá para encontrar el oro y ya no pondré trabajadores porque por allí pueden spawnear zombies, porque no tengo, si tienes colonia sí que hay un área donde no spawnean. Vale, está amaneciendo ya, con lo cual los zombies estos creo que van a dejar de aparecer dentro de nada. Tomemos esto, los puedo esquivar. Y ahora cuando amanezca dejarán de spawnear, así que vamos a la montaña, que por cierto también para algunas cosas se necesitaba nieve. Lo que puedo hacer ahora es llevarme unos cuantos bloques de nieve. Vamos a excavar por aquí para una futura colonia, solo para sacar oro y no sé qué más materiales habrán en este bioma que no pueda encontrar en el que estoy yo ahora. Cada día nevará y se repoblará esta parte de aquí. Mira, nos podemos hacer una base que tenga salida justo de vista a nuestro castillo que está allá. Con lo cual la entrada de la mina la podemos hacer aquí. Vamos a hacer aquí la entrada de las minas de Moria. Y tenemos que ir hacia abajo, ¿no? No sé a qué profundidad estará el oro. Y aquí ya te digo, ahora no voy a poner trabajadores porque por aquí pueden spawnear por la noche los zombies. Aunque sea bajo tierra, creo que pueden spawnear igualmente si están fuera de la zona de mi colonia. Sí, esto es otro suelo diferente. Vale, pues a lo mejor el oro empieza a spawnear ya en esta zona. ¿O qué? Vale, aquí tenemos arcilla, cobre. Igual el oro está más profundo. Este es hierro, que sí que tengo también en mi base. Aquí no me dice qué hora es. Bueno, todavía es de día. Todavía es de día. Aquí no me dice la hora. ¿Por qué no me dice la hora? ¿Cuarzo? ¿Cuarzo? Pero esto creo que puedo conseguir también el bioma donde estoy yo. A ver. Vale, el sol todavía está más o menos alto. Todavía tenemos aquí tiempo para excavar un poquito más profundo. Como los enanos excavaron demasiado profundo. Dato curioso. El strip... eso sí que es oro. ¿Eso sí que es oro? ¡Oro! Esto es oro, esto es oro. Vale, hemos encontrado el oro. Más contento que un español encontrando oro. Vicio se pone, pues eso, como español encontrando oro, literalmente. Sobre todo si está en tierras mexicanas, ahí nos gusta más todavía. En fin, chicos, es broma. Yo no robé nada, ni siquiera había nacido entonces. No se me asusten. Por cierto, espérate, que si tengo más... Ah, al no estar cerca de mi base, no tengo acceso al inventario de mi base. Porque el inventario de mi base tenía muchos más... Ah, y ahí hay más oro. Tenía a las antorchas y cosas de esas. Claro, aquí solo llevo la antorcha, que es la que llevo yo encima para no quedarme a oscuras. Claro, ¿qué pasa? Que si no estoy en mi base, tampoco tengo reloj y no sé qué hora es, porque ahora mismo no me pone qué hora es. Pero mira, ya tenemos oro. Ahora vamos a ver qué tecnologías necesitamos para desbloquear
el tener nuevas colonias, creo que tenía que desbloquear primero lo del escriba, que ya lo he desbloqueado, luego lo de las estanterías para guardar los pergaminos, luego no sé si alguna más. Ah, mira, ya estamos aquí. Ah, si estoy aquí ya, aquí sí que me lo pone. Son las 7 de la tarde y ya estamos de noche. Hemos cambiado ya el horario de invierno, maldita sea. Escribas lo voy a tener que poner. Tengo ya, sí, escribas. O sea que esto, a ver dónde lo coloco. A ver, lo coloco aquí. Vamos a poner aquí también una caja para que tenga acceso. Mira, la caja la ponemos aquí. Ah, no, espérate, necesitan tener acceso a la esta de aquí. Espera un momento. Cambiamos, a ver. El escriba, claro, es que el escriba tiene que estar en una esquina de estas. Vamos, sí, lo ponemos aquí. Mira, lo ponemos aquí. O lo ponemos aparte. No hace falta que esté pegado a todo esto. Lo ponemos aparte cerca de una... ¿Le hacemos una habitación? Hostia, mira cómo mola. Ahí está mi mina. Ahí está mi mina, chicos. El inventario es infinito, sí, puedes guardar todo lo que quieras, pero solo tienes acceso a él cuando estás cerca de tu base. ¿Se lo hacemos ahí arriba, rollo biblioteca de Alejandría? ¿O lo metemos en el sótano? ¿Hacemos un sótano para el escriba? Lo que son lo del trigo sí que lo voy a hacer en diferentes alturas hacia arriba, siempre hacia arriba, porque esto estará siempre dentro de mi territorio. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es un sótanito, que por cierto es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de ancho tiene que ser esto, para que, porque quiero que sea del mismo de lo de la casa. Aquí voy a tener que hacerle ahora, mira, esto lo voy a dejar aquí ya. ¿Le pongo un suelo de madera? Sí, ¿no? No sé a qué altura está el agua, igual está un poquito más bajo, pero tengo que tener cuidado con esas cosas. Que alguna vez ya me pasó en la partida que tenía hace tiempo, de estar haciendo una mina y de repente pillar el trocito de río que tenía justo arriba y se me inundó toda la mina. Y yo, ¡ay, Dios mío, no! ¡Tarará! Pues esto será la zona del escriba, que si tengo que hacerle más pisos porque luego, si luego hace falta, no lo sé, que tenga más zona, puedo hacer un sótano y ya está. Escriba, ¿eres tú? Sí. Tengo que poner aquí, por cierto, escaleritas. Sí, sí que es este. Se viene aquí y este requiere algo. Requiere papel. Y esto es lo del sastre. No. Ah, parchment, aquí se hace con piel. Vale, la piel lo malo es que hay que comprarla sí o sí, no hay forma de conseguirla. Con lo cual, tenemos que comprar animales. Vale, ya está amaneciendo casi, vale, ya está amaneciendo. De hecho, este... ¿Este tío dónde? ¿Dónde se va este tío? ¿Que por aquí no hay salida? ¿Este tío dónde va? ¿Que no puede volver? ¿Vuelve a casa? He cortado el camino para entrar, ¿no? Si no, me pondría que estoy en modo asedio. Y ahora no estoy en modo asedio. ¿Dónde va este tío? ¿Necesita ayuda? Porque está dando toda la vuelta. ¿Que es que no encuentra el camino de vuelta a casa? Sí, hombre, si lo encuentran los zombies, lo encontraré este. Pero, por cierto, lo que no sé es por qué ha aparecido fuera. Porque el tío se ha salido. Vale, un momento. Este me tiene que estar... Vale, este me está haciendo papeles. Necesitaba 10, ¿no? Tengo 2... Tiene que coger un cadáver de animal, convertirlo en piel y luego esa piel convertirla en parchment. Vale, y así con este ya desbloqueamos lo de las estanterías y con las estanterías empezamos a ponérselas por aquí alrededor porque creo que se van almacenando alrededor. Ah, mira, este ya está haciendo pergaminos de estos. Ahora va a la caja, lo deja, vale. Scroll of Knowledge. Vale, y necesito 10. El tío perdido ande anda. ¿Eh? Eso de ahí porque no se llena de agua. ¿Qué pasaba ahí? ¡He puesto aquí un arquero! ¡He puesto ahí un arquero! ¿Cómo? Ah, igual estaba arriba y al romper el trocito ese, el puesto de arquero ha pasado a estar abajo. ¡Ah, era por eso! Vale, era todo fallo mío, chicos. Vale, pues. Y mientras están aquí las máquinas, los titanes, estos aquí, defendiendo la base. Pues el rango de tirar ahí pedrazos es bastante largo, ¿eh? Madre mía, además, ¿puede ser que haya disparado eso a través del seto? A ver, estos de aquí están trabajando ya, sí, haciendo pergaminos. Cuando tengamos 10 pergaminos, porque lo que tenemos que desbloquear es
esto de aquí, poder hacer otro puesto fuera para lo de la mina de allí. Para esto necesito la Edad del Bronce, que es esto aquí, y para la Edad del Bronce necesito el escriba. Con lo cual, ahora en cuanto podamos, hacemos el escriba, Edad de Bronce, y nos podremos poner ya un puesto externo para sacar el oro de allí. Lo que pasa es que, claro, para el puesto externo necesitaré también, porque cada uno es independiente, necesitaré comida y munición. Tenemos 5... Vale, no, esto lo acabarán ya al siguiente ciclo de anoche. Pues mira, ahora que es de noche, aprovechamos y vamos ampliando nuestro caminito de aquí abajo. O sea, de aquí arriba. La movida esta. Es que este juego, la iluminación que tiene está bastante guay. Y eso que no es RTX. O sea, si a esto le pudieras meter un mod RTX para que los interiores se vieran con la iluminación correcta... ¡Wow! Y con esto ya acabamos para tener el terreno. Aquí arriba creo que nos caben 4 campos de 100 de área, que es el máximo. Vamos a hacer aquí ya los campos de trigo entonces. Aquí otro 10x10. Aquí otro 10x10. ¿Está en el mismo sitio? No. Así para que quede más simétrico. Y así aquí pueden recoger y dejar las cosas. Y ya tenemos aquí toda esta zona. Tengo que contratar ahora a 5. Son 5 campos de trigo. Bueno. Pues nada, ya tenemos aquí nuestros campos flotantes del Averno. ¿Ha muerto el escriba? Ah, de repente ponía menos uno, no me he fijado. Pues se habrá quedado por fuera intentando volver a casa, sí, porque ahora este ya está aquí. Sí, habrá muerto o ha llegado aquí. Bueno, o ha muerto intentando llegar y se lo carga a los zombies. ¿Qué hacen los escribas? Hacen pergaminos del conocimiento que lo necesitas para desbloquear algunas tecnologías. Ayer cuando por la noche fuera de directo estuve alisando la parte de aquí para que estuviera todo al mismo nivel. Bueno, menos la parte de allá, que la verdad es que... Mira... Vamos a hacer esto para que quede bonito. Esto de aquí, quito. Esto de aquí lo vamos a dejar también al mismo nivel. Acabar con esto de aquí. Ya tenemos toda nuestra base nivelada. Nivelación del terreno completa. Tenemos ya los 10 pergaminos de las... ¡Ah, 9! Nos falta un pergamino de la sabiduría. Y ya hacemos las estanterías, que tengo que ver cómo funciona exactamente esa mecánica. Claro, estos de aquí son como... Bueno, no son escribas, son... es otra cosa. Son escritores. Y ya el escriba. Escriba. Tararán, desbloqueado. ¿Dónde se fabrican las estanterías estas del escriba? Ah, tengo que hacer Scribe's Desk. Ah, vale. Con este tengo que hacer el escritorio del escriba y luego ponerle las estanterías. ¿Y mesas de escriba? Así, para los escribas estos. Y lo que tengo que hacer es las estanterías, que no sé dónde se fabrican ahora. Desbloquea esto, que se hace... Ah, se hace en el Writer's Desk. Vale, la estantería se fabrica aquí. Ah... Con 3 tablas y 5 pergaminos del conocimiento. 5. Vale, te pone que tienes que tener 10 por cada escriba. O sea, en total 20. Yo no estoy fijándome en qué tal van mis arqueros y tal. Estoy confiando en que van sobradísimos a la hora de cargarse a todos los zombies. Sí. De hecho, creo que podría tener un nivel de amenaza 200 más o menos, y con estos más o menos aguantaría el tirón. Y ahora el tema está en que para desbloquear la Edad del Bronce, hostia, aumenta 50 el nivel de amenaza. Requiere 15 tabletas de sabiduría ancestral, 50 ladrillos de barro. Ladrillos de barro se hacían aquí, si no recuerdo mal. Sí, ladrillos de barro. Necesito otro herrero de estos de aquí. Solo tengo uno, solo tengo una forja. ¿Solo tengo una forja? ¿Qué hacemos con una forja, chicos? 2 forjas. Vale, y estos que vayan haciendo. Porque ya empezamos a estar en un momento en el que quizás necesitemos ampliar uno más de estos, uno más de hacer comida. Un yunque, el yunque que hace herramientas de estas... Vamos a ampliar un poquito todo esto, que ya estamos aquí en un nivel de mucha people. Aquí. Metemos un par más. Porque ahora más que vamos a tener mucho más trigo, necesitamos más gente, que esto también transforma en comida. Y necesitamos también de agua, necesitaremos otro más. Vamos a poner uno más de agua. No, aunque agua teníamos de sobra, agua teníamos de sobra. Vale, empezamos a tener ya mucha peña aquí, ¿eh? Porque lo tienes todo desordenado, está todo ordenadísimo. Tru. Está todo ordenadísimo, parece caos. Pero está todo en una fila, está todo bien organizado. Vamos a colocar más camitas, vamos a acabar de rellenar toda la parte de aquí arriba. Igual tenemos que empezar más adelante ahí ya a hacer
un cuarto techo. ¿Cuarto o tercero? Camas tenemos 83 y colonos 70. Sí, dentro de poco vamos a tener que hacer otro piso por ahí arriba. A ver, estos que vayan haciendo las estanterías, porque lo de las estanterías quiero ver exactamente cómo funciona. ¡Ah! ¡Pero pescadores! ¡Pescadores! Eso no estaba antes. Lo que pasa es que, claro, para el pescador sí que voy a tener, porque claro, eso de ahí ya se queda fuera de mi zona. Ah, aunque te dicen que puedes tener trabajadores fuera de la zona, porque los zombies solo vienen de noche. Entonces, como trabajan de día, cuando se va a hacer de noche ellos se vuelven. Pero no, lo que puedo hacer es tener una zona de pescadores subterránea. Mira, menos mal que tenía esto aquí. Hay un mosquito por aquí. Ya está. Aquí puedo hacer una zona subterránea para pescadores, chaval. ¿Funcionará aquí? ¿Será simplemente contener agua? ¿Puedo hacerme una fila de pesca de interior aquí espectacular o qué? Si hace falta pescadores, aquí tengo una zona de pesca de interior bastante molona. A ver, ¿qué es lo que necesitamos para esto de aquí? Lo puedo hacer ya. Ah, tres de estos del conocimiento, mira, lo tengo ya. Completar. ¿Dónde se fabrica la cocina? Aquí está. Tenemos aquí el horno. Ay, sobre todo lo del pescador. Oh, pues mira, vamos a hacer lo de pescadores. De hecho, pescadores... De momento lo del conocimiento, como va poco a poco, yo muchas veces lo dejo por la noche ahí farmeando. Por la noche me puedo ir haciendo cositas de estas. Pero sobre todo lo que es la comida sí que conviene tenerlo cuanto antes. De momento, mira, ya se nota que empiezan a venir ya más zombies, ¿eh? Ya empiezan a venir más zombies, pero fijaos que no llegan a pasar ni de aquí. O sea, no, de momento no son una amenaza. A ver, pues mira, ahora estos me van a hacer los pescadores y esos van a seguir haciendo cosas. Pues mientras tanto... Yo me quedo aquí, voy a hacer un pis y estos que vayan despertándose ahora. Ahora vengo un momentito. Ay. Ya están aquí trabajando todos. Vale, vamos a ver si nos hacen los pescadores. Oh, mira, horno. Vale, es que el horno no lo voy a hacer todavía. Vamos a colocar también un horno. Y tendría que poner ya por aquí alguna caja de estas también. ¿Esto qué hace? Pescador quiere 4 peces crudos. Para que este de aquí, de momento, mira, esto lo quito, porque no lo voy a hacer todavía, porque primero hay que tener pescado. Primero vamos a poner todos los esto de pescado. Ah, mira, tengo una estantería. ¿Esto requiere un trabajador? No requiere trabajador. O sea, es ya directamente un escriba. El escriba hace aquí y lo guarda aquí. Y aquí me van almacenando esto. Vamos a ver, ya tenemos pescadores. Un pescador. ¡Sí! No hay agua cerca. Vale, ¿cómo de cerca tiene que estar? Tiene que estar... Ah, vale. Vale, pegado al agua, ¿no? Pegado al agua. Pues bueno. Ta, 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 ta. Tú aquí. A ver, contratamos ya. Pesca de interior, chicos. Tengo aquí mi acuífero privado. A ver, vamos a ver el pescador. Mira, además el pescador de azul, como es de agüita. Pescador de azul. Y cada cuánto sacará peces, claro, voy a tener... Montonazo de tíos de estos para sacar peces, ¿no? ¿O qué? A ver, triqui, 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 tri. Ah, y se queda así tal cual. Ah, pues pesca rápido, ¿eh? Ay, mira, tiene que tener una caja aquí también. Pues mira, ¡pum! Cajita. Pues nada, a poner pescadores, chaval. Como si no hubiera un mañana. Mira, qué bueno, chaval. Y aquí podemos poner un montón de estos. Que luego esto, como va todo por números, por tiempo, por cosas de estas, seguro que hay gente que tiene un Excel hecho en plan de lo óptimo está, ta, 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 ta. Con 20 colonos hay que tener esto, con 100 colonos hay que tener esto. Y te dice, dos de esto, uno de esto, tantos campos de trigo, tantos no sé qué, tantos arqueros, tantos tal. Vamos a dejar un huequecito más ahí, porque parece ser que esto crea un poquito ahí de colisión. Y la caja la ponemos aquí. Que yo no sé de dónde salen los peces, pero aquí en esta charquita tenemos peces. Oh, mira, ya vienen los pescadores. Vale. Ah, vale, porque ese pescador habrá dormido en las camas. Hombre, tendría que hacer un sitio de camas solo para pescadores, para que les pillen más cerca, ¿no? ¿Les puedo hacer un sitio de camas aquí para ellos aquí mismo o qué? Ah, ¿les puedo poner una cama justo al lado cada uno? ¡Ahí va! Oh, bueno, mira, ya puestos. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando empiezas a hacer cosas subterráneas, que de repente te das cuenta de que un sitio se te ha comunicado con el otro. Mira, ya está. Aquí tienen lo de las camitas estas. Pim, pam, pum. Súper fácil. ¿Cuántas camas tenemos aquí? 6. Vamos a colocar más camas. Uh-huh.
Momento, ¿y por qué se me van a...? Ah, ¿irán arriba a coger materiales? ¿El pescador qué necesita? Ah, necesita stone tools, necesita herramientas, con lo cual tengo que ponerles aquí esto. Y así las herramientas las cogen de aquí. ¿Eh? Ahí estamos. Vale, pues esto es cuando lo continúe para más pescadores, porque al final pescadores voy a tener 20.000 millones. Pues hacia el fondo. Y mientras el del horno va cocinando los peces. No tengo peces. Bueno, no tienes peces. ¿Cuántos peces? ¿6? Vale, es cada 6 peces. Y ahora se va a ir a la caja. ¿Tendré que ponerles una caja un poquito más cerca? ¿Me puedo ponerles una caja? Pongo una caja aquí. Porque aquí no van a crecer árboles. Entonces esta caja de ahí les pilla más cerquita a estos de aquí y a estos de allá. Vale, carne no tienes, pero pescado. Vale, ¿y el pescado cuánto alimenta? Ahí, 256. 8. 1. Alimenta 1, vale. 6 de pescado y luego cocinarlo y da 1 de comida. O bueno, si tienes un montón de cocinas y un montón de pescadores, puedes sacar un montonazo de comida así, ¿no? Oye, pues mira, ya hemos pasado, nuestra fortaleza ya pasa a la economía de, los peces. Por cierto, ¿este tío por qué se va? ¿A dónde te vas? Ah, no, ha ido a comer. Que por cierto, creo que también puedo poner un puesto de comida. Porque claro, una vez al día tienen que ir a comer. Vale. 1, 2, 3, 4. ¡Pescadores a tutiplén! Colonia. Bueno, Feral Jobs, directamente ya 4. Vale, vale, y esto aunque se vea así de tierra, esto no es huerto, es simplemente tierra porque lo he rellenado con tierra. Esto antes estaba un bloque por debajo del nivel, pero lo he allanado todo. Ya lo dejaré toda esta noche farmeando para que vayan haciendo más rollos de estos. 15, tabletas antiguas. Y puntos de colonia. Ah, no, para tener más puntos de colonia tengo que colocar esto de aquí. Esto aumenta el límite, porque ya ahora tengo un máximo de 100 puntos de colonia. Y si esto requiere 250 puntos de colonia, voy a tener que colocar varios de estos. Y esto aumenta el nivel de amenaza por cada cubo de esos que tengo. Pero bueno, esta noche lo dejaré todo farmeando. Miraré qué cositas me hacen falta para en el siguiente día ya empezar ahí aumentando las tecnologías. A ver si conseguimos ya hacernos una colonia en lo de las montañas, que la tenemos ya más o menos preparadita ya con el oro ahí expuesto. Pero eso es en el siguiente vídeo. Si os ha gustado y queréis más, tal, dale like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.